Lenin Moreno, 63 años, nació en Nuevo Rocafuerte, provincia de Orellana. Es licenciado en Administración Pública y fue profesor secundario. Fue director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo y director nacional de discapacidades. Ha escrito 10 libros sobre el humor. Fue vicepresidente del país desde el 2007 hasta el 2013. En este periodo lideró la misión solidaria Manuel Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara, enfocados en personas con discapacidad y sus familias. Un trabajo que le valió la propuesta de su candidatura a Premio Nobel de la Paz. Al principio cometimos muchas chambonadas, es verdad, aprendiendo esto, pero lo bueno es que, al igual que lo ha hecho todo el gobierno, ha habido buena fe. Y la esperanza que nunca se perdió por parte de las personas con discapacidad, que siempre estuvieron estoicas esperando a que una sociedad miserable las visibilice. En abril de 2013, días antes de acabar su periodo, nos recibió en su despacho para contarnos parte de su vida, su niñez y juventud, que la vivió en la Amazonía, donde guarda los mejores recuerdos. Pescábamos, cazábamos y siempre soñábamos en hacer aventuras parecidas a las de Indiana Jones. Buscábamos oro, lavábamos oro. Nunca conseguíamos lavar más de un cuarto de gramo, pero nos sentíamos completamente realizados. En esa niñez de fantasía y realismo mágico, aprendió muchas cosas, que un día las comentó a su amigo, el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Un realismo que nosotros lo vivíamos, un realismo que nosotros lo conocíamos, pero que lastimosamente jamás fuimos capaces de ponerlo en letras. Y uno, el momento en que lee una novela de García Márquez y ve la magia de la vida, uno dice, yo también he pasado por esto. Estoy seguro que en el Ecuador también sucedió esto. En alguna parte del Ecuador está pasando esto también. ¿Qué diría que tiene de bueno la política en nuestro país y qué es lo malo de la política? A ver, la política, por supuesto, es prima hermana del poder. Y lo malo es el poder, precisamente. Y lo malo es que a veces que en el Ecuador se ha malinterpretado cómo se debe hacer la política. La política debe tener un solo criterio. El poder que te ha delegado el pueblo debe ser utilizado únicamente en su beneficio. Y ojalá, lo más pronto que puedas, debes abandonarlo para que la democracia se refresque. Sin embargo, en noviembre del año pasado, Alianza País oficializó su candidatura a la presidencia y como su binomio, Jorge Glass. Yo había decidido no participar ya más en política, inclusive así lo había manifestado al economista Rafael Correa y a los compañeros de Alianza País, pero su solicitud, la solicitud del presidente, que es un buen amigo, la solicitud de los compañeros de movimiento, pero fundamentalmente el cariño del pueblo ecuatoriano, que usted lo puede percibir el momento en que estoy en la calle o me encuentro en cualquier sitio, la gente es muy afectuosa, muy cariñosa. Entonces, en esas circunstancias me era muy difícil decir que no. Y a la final, por esas casualidades, yo no creo mucho en las casualidades. Yo creo que todas las casualidades, todas las coincidencias son extremadamente significativas. Leí una frase de Epicteto que decía que si es que uno tiene la oportunidad de servir a la colectividad desde un puesto público y no lo hace, es falta de ética. Su familia y sobre todo su esposa lo han acompañado en este camino político. Mi esposa me está dando aliento toda la vida. Siempre me está indicando temas de medios de comunicación, temas de accionar político, de otros actores políticos. Y siempre los consejos consabidos, ¿no? ¿Cómo le conoció a su esposa? ¿Cómo le conquistó? ¿Cómo le conquisté? A golpe de serenos, a golpe de cantarle mucho. Porque con esta cara, no, vos sabes que no se agarra ni una gripe, ¿no? O sea, entonces... ¿Y cuál fue la canción? Ah, algunas canciones, pero fundamentalmente el Albazo Latidos. ¿Y qué dices, Albazo? Con los latidos del corazón. Si te apresuras más a complacer mi amor, no te arrepentirás de este cariño en flor, etcétera, etcétera. Entonces es un ritmo muy bonito el de Albazo Latidos. Bueno, como yo siempre he dicho, a mí me encanta una canción que me,
dedicó mi marido, que se dice, amor, si tu dolor fuera tuyo, mío y el mío tuyo. Pienso que es en todo, no solo en el dolor, en el amor, es de, en el compromiso de trabajo, en si es que el uno no puede hacer algo, pues lo puede hacer el otro, y estar siempre ahí, juntos y apoyándonos, y de esa manera estar abiertos hacia los demás. ¿Usted le visualiza como presidente de nuestro país? Bueno, Lenín es una persona que quiere mucho a la gente, a toda la gente. Él no hace diferencias. Entonces pienso que el amor es lo que mueve al mundo. Del amor se deriva todo lo que es solidaridad, respeto, compromiso, ponerse en los zapatos de los otros. Y creo que de esa manera uno puede realmente hacer un mejor trabajo. En primer lugar, yo siempre digo, todas las mujeres del Ecuador son de primera. No creo que debe existir una primera dama, sino una mujer comprometida con la familia, con los valores que hay que inculcar a los hijos, con el cuidado a los ancianitos, a los padres, a los mayores. Y bueno, estar siempre abierta para todo lo que sea ayuda en todo sentido. En diciembre de 2013, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo designó como enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad en Ginebra. Fuimos con mi esposa a Ginebra, como usted sabe, por el nombramiento que me hizo el doctor Ban Ki-moon. Allí tenía las oficinas en el mismo departamento, porque dividimos el departamento, que no era muy grande, pero lo dividimos entre vivienda y oficinas. Y trabajaba allí mismo, pero claro, había que desplazarse con frecuencia al pequeño Palacio Wilson, que le llaman de Naciones Unidas, o al Gran Palacio, pues que es donde se hacen los grandes eventos de Naciones Unidas. Y en frecuentes ocasiones desplazarse hacia el exterior para cumplir con las actividades de enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para la discapacidad y la accesibilidad. Hicimos un trabajo muy intenso, principalmente haciendo que la gente firme, que los estados firmen la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que casualmente el 16 de este mes cumplió 10 años, y además trabajando mucho en el tema de ciencia solidaria. Los convertimos prácticamente en unos activistas sociales en beneficio de las personas con discapacidad, y se ha generado después de eso, no sé si usted se ha percatado, que hay muchísimo más presencia de relatos con respecto a ciencia o tecnología que favorece a las personas con discapacidad en los medios de comunicación. Ahora las empresas se preocupan muchísimo más de aplicar los fondos que tienen para responsabilidad social en desarrollo de ciencia y tecnología para las personas con discapacidad. Moreno ha afirmado que su estadía en Ginebra costó menos de lo que el Estado ecuatoriano le asignó, que fue un monto de $1,600,000. Para aclararlo, ese dinero que se le entregó a usted para su mantenimiento allá, ¿se utilizó también en sus labores, digamos, de trabajo? Es decir, ¿en el proyecto en sí o solamente en el mantenimiento suyo y de su familia allá? No, en el proyecto. En el proyecto completo, claro que sí. Claro que sí. En más de una ocasión, pues, elaboramos nosotros varios proyectos que los complementamos invirtiendo la menor cantidad de dinero posible y haciendo que las otras instituciones más bien pusieran el suyo por un concepto elemental de racionalidad económica, haciendo que las otras instituciones pusieran el suyo y haciendo grandes, grandes proyectos. Hace pocas semanas surgieron dudas acerca de las charlas de motivación que impartía a través de la Fundación Eventa, que es dirigida por su familia. Los ingresos que recibió la Fundación Eventa fueron únicamente pagos por las conferencias que de manera gratuita para la Fundación Eventa las daba yo. Es decir, yo podía haber cobrado a título personal esos momentos, no lo hice. Los entregué a la Fundación para que esa Fundación los utilice en su obra social. Una de sus propuestas es generar 250,000 plazas de trabajo por año, un total de 1,000,000 en 4 años de periodo. Otro proyecto es el Plan Ternura, cuyo objetivo sería brindar cuidados integrales a las mujeres en estado de gestación y a los niños recién nacidos en sus 1,000 primeros días. Hay mucho que transformar todavía, hay mucho que avanzar, hay muchos cambios que hacer, pero el cambio no puede ser retornar al pasado, pues. El cambio sí tiene que ser proyectarse hacia el futuro. Nosotros tenemos que seguir avanzando en el tema del cambio de la matriz energética,
hay que seguir avanzando en temas sociales, principalmente en la desnutrición infantil, que genera graves consecuencias para los jóvenes y los adultos. Cuando ellos son jóvenes y adultos, tenemos que avanzar muchísimo en la atención a los viejecitos, a las personas de la tercera edad que están en situación de vulnerabilidad. Tenemos que avanzar muchísimo en el tema de educación, en el tema de innovación, en el tema de creatividad, en el tema de imaginación. Hemos de avanzar muchísimo y que hay que realizar muchos cambios con respecto a la generación de empleo. Hay que hacer un gran acuerdo nacional por el empleo y la producción, principalmente el empleo juvenil. Si le diría cuáles serían los tres ejes de transformación de su gobierno, ¿cuáles serían estos? La generación de empleo, el primero. Inversión y empleo. Inversión, producción y empleo, el primero. Atención a los sectores sensibles de la sociedad, como es el caso de los ancianos y los niños desde su etapa prenatal, ¿no es cierto? Y el retorno de los ojos al campo, importantísimo. Y a todo eso hay que sumar la lucha, por supuesto, contra la violencia, contra el narcotráfico y contra la corrupción. Moreno tiene para bien y para mal la sombra de dos administraciones de Alianza País. Por eso le consultamos quién gobernará, si él llega a ser el primer mandatario. El presidente es el que toma las decisiones de un país. Cuando yo fui vicepresidente del economista Rafael Correa, respeté siempre sus decisiones, pero nunca dejé de manifestar mis opiniones de forma particular, pero respeté sus decisiones. Cuando yo sea presidente, también haré que se respeten mis decisiones. Pero ¿cuál es el camino que Moreno propone para el país? Los seres humanos se les conoce en la práctica, no en la teoría. Es en la práctica donde la teoría adquiere terrenalidad, ¿verdad? Es en la práctica donde se comprueba la verdad de las ideas. Y yo en la práctica, cuando se me dio la oportunidad, lo hice con cariño, lo hice con transparencia, lo hice con honestidad y lo hice con mucho trabajo. Entonces creo que la ciudadanía tiene mucha razón para confiar en mí. No los he defraudado y, por supuesto, no los defraudaré tampoco en el futuro.